antes solo tengo una pregunta para vosotros ahora mismo y es ¿por qué existe este sitio? Dadme una sola razón por la que este sitio puede existir que no sea para patinar. Es una auténtica maravilla. En realidad lo había visto en 1000 vídeos y me moría de ganas de venir porque es el típico spot que a mí, que me gustan los manuals, me va perfecto. Pero es que visto en persona es aún más impresionante. O sea, es enorme y está lleno de manualeras. Es mi paraíso. De hecho, tenía tantas ganas de venir a este sitio que acabo de llegar a Berlín después de 9 horas de bus nocturno. He dormido como 2 horas, pero no podía esperar ni un momento para venir a patinar este sitio, de verdad. ¿Estoy bien? Muy bien, tío. Estás completamente loco, tío. Gente, este spot, una puta locura. Es literalmente perfecto. Justo nos han echado de este spot, pero igual que en Austria te dicen, oye, aquí mejor no patinar, podéis ir a otro sitio. Tomajos, tío, es una locura. ¿Dónde estamos yendo ahora? Kulturforum. ¿Qué es este spot? Este spot es un doble set super mítico de Berlín que lleva años. Está allí. ¡Hostia! Ya lo veo, peña. Buah, este lo vais a reconocer seguro, o sea, está, ha salido en 1000 vídeos. Ha salido mucho por Instagram últimamente también. Si a veces
patinas al doble set, cosa que no vamos a patinar ahora. Mira este doble set, tío. El Versace hacía como backside flip por aquí, pero por encima del bloque. Es muy largo, ¿eh? En realidad. ¿Qué le vas a dar? ¿Basement flip? Sí, pero... ¿First try? Desde aquí. También se suele patinar el borde este, cayendo las dos rampitas, y el sitio en general está bastante guapo. Creo que podríamos decir que este es el spot más famoso de Berlín. Yo creo que sí, por el Instagram de hoy en día yo creo que sí. Sí, pero ¿no? También hay otro famoso que se llama Benke. Los bancos de metal. Sí. Rubens, ¿qué dices, tío? ¿Qué tal? Gracias por enseñarme Berlín. ¿Cuánto hace que te mudaste aquí? Me mudé aquí en marzo, o sea, hace como 6 meses y medio, 7. ¿Y por qué decidiste mudarte a Berlín? Porque hace 2 años vine a hacer unas prácticas y de repente vi que había muchas más oportunidades, muchos proyectos, el gobierno tiene mucho más dinero, entonces dije, voy a volver aquí. Y eso hice. Y para lo que el patín se refiere, tú vienes de Madrid. ¿Qué prefieres, Madrid o Berlín? No sé. Madrid, prefiero Madrid, los homies y los spots y tal. Pero aquí, respecto al poder patinar, estar disfrutando los spots, que no me estén echando cada 2x3 de los sitios, o que si me echan me traten como una persona normal y con mis derechos, prefiero Berlín. Que aquí en Berlín hay mucha cultura de buenos kebabs que no tienen nada que ver con los de España, y la verdad es que tenía que probarlo de primera mano y está muy muy bueno, muy muy bueno. Ah, bueno, ¿qué? It was not easy. Ni tira de ISO porque... Para que... I ticket for the U-Bahn. Torre más alta de toda Alemania. ¿Qué dice? Enorme, tío. Pirulí, como el de Moncloa. ¿Cómo te la has sacado con el Fakie Big Flip? It's my signature trick. No, no mientas, tío. Tu signature trick es lo esto de coger la tabla. ¡Que no lo falla! Eso siempre, si yo me quedo flipando, digo, porque nadie le ha pedido ayuda antes. Llevamos como toda la escalera y nadie le ha dicho nada. Esto tiene que tirar una locura, tío. Estos bancos también son un spot muy, muy famoso. Gente, estoy completamente muerto de la mañana. La verdad es que las piernas me piden que no lo haga, pero este spot tengo que patinarlo. Así que voy a hacer un par de trucos básicos. What do you want? Was willst du? Mom!
¿Tú me enseñarías a hacer eso de recoger la tabla? Sí, lo primero que hay que hacer es ponerte en ollie. Y cuando picas tienes que poner la tabla en el gemelo, ese es tu objetivo. Simplemente con el hecho de hacer así, la misera, y saldrá. ¿Eh? Ahí está, ah, cerca. Bien. Yeah. Ah. Nuevo truco. Oh. ¿Qué te ha parecido? Bien. Joder, acabas de aprender. Oh, oh, qué guapo este sitio. No hay nadie hoy. Ahora que es viernes. Gente, este skatepark que veis aquí detrás mío es un DIY y una cosa muy curiosa que tiene es esto, mirad. Tiene literalmente una miniatura del skatepark de verdad para puto finger, tío, es fantástico. Es uno de los mejores fingerboard parks que he visto nunca, pero tiene sentido porque aquí Berlín es de donde es Black River, la marca de fingerboards más famosa del mundo, creo, teniendo en cuenta que Tech Deck no cuenta como fingerboard. Por lo tanto, en Berlín hay muchísima cultura de fingerboard. Por enseñarme Berlín, tío. De nada. Bueno, gente, pues desde 150 metros de altura me despido de Berlín. La verdad es que ha sido una locura de ciudad. Es fantástica tanto para patinar como para el turismo normal. La verdad es que comparado con Viena es una ciudad un poco más bohemia, un poco más multicultural. Y como veréis en los planos que vienen a continuación, es absolutamente enorme. Así que tengo ganas de volver ya a patinar el 99% de las cosas que ayer seguro que nos olvidamos.